Hoy transmitiendo desde la cabina de provincia, Comisión Iberoamericana Radio. Gracias por acompañarnos este día. Gracias a Alexis Barriga, la realización y controles técnicos de este espacio. Soy Claudia Álvarez Medrano y la verdad es que nos da mucho gusto que el día de hoy nos acompañen. Vamos a estar, por supuesto, compartiendo los mensajes que ustedes nos envíen. Y si tuvieran alguna pregunta, pues aquí está nuestra invitada, porque vamos a hablar acerca de terapias alternativas, terapias de sanación. Con ella ya hemos abordado este tema. Me refiero a Lilian Ivonne Álvarez Rodríguez, licenciada en diseño gráfico, con un posgrado en mercadotecnia y maestría también en diseño estratégico. De unos años a la fecha también es parte de diferentes procesos de sanación, y pues el día de hoy es lo que va a compartir con todos nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto verte, Lilian. Ay, muchas gracias de nuevo por la invitación. No, a ti. Y pues bueno, venimos a compartir un poquito de conocimiento y pues a ver qué. Y si alguien tuviera alguna pregunta, ¿verdad? También. También. Porque, bueno, tenemos preparados cuatro temas. Esperemos que sí nos alcance a todos, ¿verdad? Porque luego también uno agarra la plática y todo eso. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar, ¿qué te parece? A mí me gustaría iniciar, si me permites que lo hiciéramos así, con este tema de la psicología espiritual. Okay. Partir de ahí y que nos expliques de qué trata la psicología espiritual. Bueno, pues más que nada la psicología espiritual nos enseña cómo trabajar nuestras enfermedades, nuestras dolencias, a través de nosotros mismos, de lo que hacemos día a día, de cómo nos comportamos. Entonces, por decir, si a mí me duele mi mano derecha, siempre decimos con la izquierda recibimos y con la derecha. Exacto. Ajá. Entonces es el que nos cuesta un poquito o compartir. Ajá. Entonces muchas cosas nos pasan y a veces no tenemos la explicación del por qué, o enfermamos y no sabemos por qué. En nuestro cuerpo es como el forro de nuestro espíritu. Y entonces cuando algo necesitamos trabajar, nuestro espíritu nos lo manda a través de nuestro cuerpo. Y de eso se trata. Cada parte de nuestro cuerpo es algo que necesitamos trabajar. Estamos divididos en dos, masculino y femenino. Es nuestro equilibrio. Entonces, pues por ahí empezamos, de qué lado nos duele. Y de ahí partimos con qué es lo que tenemos que trabajar. Y bueno, ahora te estás explicándonos, por ejemplo, este tema de la psicología espiritual. Pero muchas veces no sabemos por qué nos duelen ahora sí que alguna parte del cuerpo. El pie, la rodilla, decías la mano, a veces nos puede doler la cabeza, nos zumba un oído, las muelas, no sé. Hoy lo estamos conociendo, pero ¿cómo podemos llegar, por ejemplo, a ese punto? Porque a lo mejor quizá lo primero que se nos ocurre es ir al doctor. Así. O si nos duele la cabeza, tomarnos una aspirina. Pero no sabemos quizá que a lo mejor estamos pensando de más. O okay. De menos, o esquivando situaciones. ¿Cómo llegamos a ese punto? Es muy importante identificar, por decir, me duele mi ojo, o tengo una afección en el ojo, o las famosas perritas, sí. O infecciones, o cosas así. ¿Qué significa dentro eso? De la psicología espiritual, nos dice que hay algo que no queremos ver. Lo importante es identificar de qué lado. Bueno, ya sabemos que nuestro lado izquierdo es el femenino, y el derecho es el masculino. Algo tenemos que trabajar. Me duele el ojo derecho. O me salió una infección en mi ojo derecho. Entonces es algo que no queremos ver relacionado con los hombres.
Puede ser el hombre, que es abuelo, que es papá, que es hermano, que es amigo, que todos no necesariamente la pareja, digamos. Puede ser cuando hay pareja, sí. Puede ser hasta quizá de tus cosas pasadas, puedes traer arrastrando cosas del abuelo, el bisabuelo, tu ancestro, tu papá, como tú dijiste, todo lo que es tu lado masculino. Tú en ese momento puedes identificar, dependiendo de qué es lo que estás viviendo. Entonces ahí ya dices, bueno, es esto. No, ojo, no está peleado con la medicina. Obviamente, claro. Si tú vas, nosotros lo vemos como que nuestro cuerpo lo curan los médicos, lo anestesian, te detienen la enfermedad, pero muchas veces reincide, entonces ahí hay que trabajarlo. Bueno, ¿por qué me está pasando tanto esto? ¿Qué es lo que yo no quiero ver? Y desde ahí, perdón, entonces quiere decir que hay que trabajarlo desde el espíritu. Así es. Interiormente. Así es, para poder cortar desde raíz la enfermedad. Si uno lo trabaja así, entonces automáticamente y con ayuda de los medicamentos, obviamente, se corta eso. Pero ya no reincide, porque tú ya localizaste cuál es el problema que te está afectando. Ah, y entonces ya trabajas en ello. Así es. Y pero para eso también ya necesitamos como un autoconocimiento, ¿no? Y un grado de honestidad con nosotros mismos. Porque a veces sí sabemos que ahí traemos atorado algo, pero decimos, no es eso. O lo esquivamos, o no hacemos mucho caso. Exacto. Pues lo principal es aceptar, como tú dices, reconocerlo desde el fondo de tu corazón. ¿Qué es eso lo que tienes que trabajar? Y una vez que lo comiences a trabajar, todo empieza a fluir. Y pues bueno, cuando no se tiene el conocimiento, pues nosotros estamos para ayudarlos a reconocer esas afecciones. No sé, toda la parte del estómago son problemas con los hombres. Entonces, cuando tenemos gastritis, el colon inflamado, que comes algo y luego te hace daño, cosas así. Son cosas que debes de trabajar con los hombres. Y sea hombre o mujer. Sí. Eso tiene que ver directamente, está relacionado con los hombres. Con los hombres. Aunque le duele el estómago a un hombre o a una mujer. Sí. Ah, mira. Todos tenemos la mitad, femenina y masculina. Ajá. Entonces a todos nos pasa, sea hombre o mujer, tienes que arreglar los problemas. A todos nos llega igual. Y fíjate, les decía, bueno, la gastritis que traía hace unos meses era por la pandemia. Entonces puede ser algo indirectamente relacionado quizá con alguna figura en torno quizá a esta pandemia o en mi cotidiano. Así es. Que estaba relacionada con un hombre. Ah. Y es el estrés también. Son problemas que tenemos de comunicación, a veces ni siquiera llegan a ser tan graves, sino algún pleito que tuviste en la oficina con alguien de mayor grado, quizá del sexo masculino. Son cosas tan insignificantes que cuando uno tiene problemas, se los carga. Sí. Todo el tiempo estás pensando, ¿no? Ay, y que no me saludó fulanito, o no sé. El chiste es que te lo cargas, en vez de que ya pasó el problema, bueno, pues ya, ni modo, ¿no? O lo soluciono o lo dejo pasar. Pero si lo traes pensando y pensando, obviamente eso te va a generar un malestar en tu cuerpo. Entonces hay que aprender también a soltar las cosas. Si te pasan, bueno, en ese momento o las solucionas o ya, las dejas ir. Y ya, a lo que sí. Y a ver, tú mencionas algo sumamente importante. En ocasiones nos dicen, es que ya suéltalo, es que ya cambia de página, es que ya voltea a ver para otro lado. ¿Cómo soltamos?
porque parece que a veces nos encanta estar ahí como anclados, ¿no? O ancladas en esas situaciones que sabemos y que estamos muchas veces conscientes de que sí nos están perjudicando. ¿Cómo aprendemos a soltar? Pues muy desde fácil. El espíritu. Pues es muy fácil. Siempre debemos de estar en el aquí y en el ahora, viviendo el presente. Entonces, cuando hay cosas que uno no puede solucionar, pues las entregas. Las entregas y que el universo se encargue de hacer su trabajo y transmutarlas o cambiarlas. Y tú lo sueltas. Si es para tu bien, va a pasar. Y si no es para tu bien, no va a pasar. De ti depende. Entonces hay que aprender a dejar las cosas, vivir el aquí y el ahora. Yo no puedo pensar en el futuro si todavía no termino de vivir mi día de hoy. Este día. Entonces, el pasado, pues como lo dice, ya pasó. El pasado pisado y a lo que sigue. Entonces, hay que aprender a desprendernos poco a poco de lo que... Si no tiene solución, pues bueno, ni modo. Se suelta y ya. Se entrega al universo y que pase lo que tenga que pasar. Justo a esa parte iba, hay situaciones que sí están realmente en nuestras manos, hay otras que no. Así es. Y como que quisiéramos cambiarlo todo, ¿no? De un tajo en algunas ocasiones, y evidentemente no. Sobre la marcha tenemos que ir entonces como que depurando, ¿no? O mandando, yo a veces digo, a la papelera del reciclaje, los pensamientos que no nos sirven. A veces las personas con las que ya no somos compatibles, en fin, quizá la ropa que ya no me queda. Pienso en todas esas situaciones que vamos como acumulando y que nos están generando también como una carga. Bueno, sí, mucho. Esto ahorita que dices, es así como el feng shui y todas esas cosas. Así que hay que desechar lo que no nos sirve. Hay que mantener los espacios abiertos y limpios y vaciar. Porque cuando uno vacía, empieza a recibir cosas. Entonces es muy importante, como tú dices, tu casa, tenerla arreglada, limpia. Lo que ya no utilices, darlo, deshacerte de eso. Quizá otra gente le pueda dar un mejor uso, claro. Y eso a ti te ayuda a liberarte. Y aunque tú lo veas en un suéter, una cobija o algo así, que tú diste que es algo que ya no ocupas, eso espiritualmente a ti te está limpiando. Entonces es una manera de, bueno, yo estoy vaciando, como cuando dicen, abro la puerta y dejo ir a quien no me está ayudando en ese momento o ya no me sirve en ese momento. Bueno, no es la palabra me sirve porque se oye muy bien. Sí, amigo, pero si pudiéramos utilizar lo que no te aporta. Ajá, exacto. Lo que no te aporta, lo dejas ir para que entre lo nuevo. Entonces, así es la manera en que trabajamos espiritualmente. Como todo lo que eres, lo que piensas, lo atraes. Entonces, si tú todo el amaneces y estás con la mente positiva, hoy voy a hacer esto, tienes tu día ya programado, entonces sucede. Pero cuando amaneces de malas y traes problemas arrastrando y cosas así, pues bueno, va a generar lo mismo de tu día, ¿no? Entonces es una manera de limpiarte y de sanarte también. Pero también hay que ir haciendo como un hábito, ¿no? Así es. Ahora sí que al día y al día y al día. Empiezas de poquito en poquito, puede ser. Si no te gustan mucho los cambios, entonces
Bueno, el día de hoy me programo para que mi día sea bueno, temprano, pido al universo que que me mande energía positiva para el día de hoy, me programo completamente y ya. Luego, no sé, el fin de semana, pues bueno, voy a hacer una limpieza de mi closet. O hoy voy a reacomodar mi casa. Tan solo para mover las energías, ¿no? Exacto. Siempre abrir tus ventanas para que entre el aire nuevo. Tan solo mover un mueble ya te genera un cambio de energía. Cierto. Y eso es programarte para tu día. El hacer qué hacer, a muchos no nos gusta. Pero a final de cuentas, el limpiar tu casa, el acomodar tus cosas, es programar tu casa para tu vida, qué es lo que quieres para ti. Entonces, cuando uno lo hace de esa manera, ni se siente. Se pasa el tiempo bien rápido y acabas hasta rápido. Y tu casa siente la vibra de que quieres algo bueno, quieres que tu casa esté limpia, que esté acomodada, que se vea bonita. Y eso es lo que tu casa va a dar para ti. Y es decir, como que va a haber como esta armonía entre lo que hay afuera y lo que hay adentro. Así es. Todo tiene que ver. Todo el universo se crea así. Si uno es positivo, las cosas positivas se van a acercar a ti. Y cuando uno comienza a cambiar, ve que muchas veces las personas, a veces hasta llegamos a perder trabajos, sí, o cosas así que nos pasan, y uno dice, pero ¿por qué si estoy haciendo las cosas bien? Y es simplemente que estás limpiando las energías. Y en ese momento es momento de soltar lo que ya no necesitas. Quizás si pierdes un trabajo es porque necesitas ya crecer más. Es como escalar, subir un peldaño, ir más alto. Así es. Todo va sucediendo cuando uno empieza a generar cambios. Y hay que verlos como que es para bien. Cuando uno está haciendo las cosas bien, lo único que te puede pasar son cosas buenas. Entonces no hay que verlos como de que, ¿cómo? O sea, si estoy haciendo todo bien y me despidieron, ¿sí? Entonces hay que pensar más allá. O sea, esto está pasando porque si me despidieron de aquí es porque yo voy a conseguir algo mejor. O tengo que hacer algo mejor, o quizá tengo que estar un momento conmigo y trabajar en mí. O sea, son espacios que se nos otorgan para nosotros poder comenzar a trabajar en nosotros mismos. Y así es como va funcionando todo esto. Y bueno, y a final de cuentas eso es un crecimiento, ¿no? Sí. Todo cambio es un crecimiento para nuestra persona. Y sobre todo para nuestro espíritu. O sea, todo se va transformando. Y nosotros venimos aquí a crear cosas. Tenemos la capacidad de crear lo que queramos. O sea, nadie puede más que nadie. Todo el mundo tiene su... Dependiendo del nivel en que tú trabajes en ti, es lo que vas a ir creando. Pero no tenemos límites, o sea, todos podemos crear lo que queramos. Mientras lo que hagamos nos haga feliz, entonces uno va a seguir creciendo. Pero hay que entender, yo veo todo esto así, Lilian, también tenemos que entender que no es como tener una varita mágica, y bueno, como... quizá metafóricamente sí, pero requiere disciplina, de constancia, de no de echarle ganas, sino de saber que estás encaminándote hacia algo mejor. Así. Pero porque estás activo, te estás accionando. Así lo entiendo yo. Es como decimos, ¿no? Queremos tener un cuerpo escultural. Bueno, pues ¿cómo voy a comenzar?
alimentándome bien, dándole a mi cuerpo lo que necesita para nutrirse, uh-huh. haciendo ejercicio, uh-huh. No sé, meditando, haciendo prácticas que nos ayuden a estar bien físicamente y anímicamente. Claro. Si quiero un buen trabajo, bueno, pues me pongo a estudiar, aplico, porque no voy a tener nunca un buen trabajo si nunca aplico. Uh-huh. Claro. Si quiero crear cosas, bueno, pues tengo que empezar desde abajo para poderlo lograr, ¿no? Uh-huh. Eso es como todo, o sea, podemos hacer lo que queramos, no tenemos límites, pero también tenemos que hacerlas, que hacer que las cosas sucedan. Uh-huh. Sí. Claro, no es así por arte de magia, ¿no? Y sobre todo, yo no sé qué opines tú, qué tanto responde lo generacional en este sentido. Tú y yo fuimos una generación que tuvo que aprender a ser paciente por muchas cosas. Para empezar, no teníamos un teléfono donde recibíamos un WhatsApp y donde nos dábamos cuenta, ah, ya me dejó en visto, no me contesta, donde los mensajes en un TikTok son de un minuto, en el Facebook de otro minuto. Y todo hoy en día es tan vertiginoso, tan rápido, que hay como una desesperación generacional impresionante. Nosotros crecimos diferente. Ya ahora, pues también quizá acopladas a esto, ¿no? Y bien subidas en este tema. Pero también pienso que la paciencia es una herramienta sumamente importante en cada proceso. Sí. Sí, bueno, pues es que estamos viviendo, pues bueno, diferentes épocas, uh-huh. y tenemos que adaptarnos, o sea, no quedarnos atrás. Tenemos que investigar, que hacer, que meternos de nuevo a lo que está pasando ahorita, y porque los cambios que están pasando ahorita, pues son muy importantes, y tenemos que adecuarnos a ellos. No tenemos que decir, ay, no, yo no sé utilizar eso, yo así como vivo feliz, no. También tenemos que actualizarnos, como dije, vivir el día a día, uh-huh. y aprender, o sea, estudiar, meternos y ver, porque tampoco nos podemos encerrar en una burbuja. Claro, porque eso también enferma a la gente, ¿no? Sí, de acuerdo. Ya tenemos que ir a la pausa, regresamos enseguida. Si quieren aprovechar esta pausa, hacer una pregunta a Lilian, adelante, lo pueden hacer. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live y pues vamos a regresar con otro de los temas que el día de hoy Lilian ha preparado para todos ustedes. Regresamos a Comisión Iberoamericana Radio. La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Generamos desde Facebook Live aquí en Comisión Iberoamericana Radio y me gustaría compartirte Liliana, lo que nos han escrito. Ángel Mariposa Luna, muchas gracias, nos dice, buenas tardes, gracias por exponer temas. Al contrario, pues aquí a Liliana que está tan atenta con nosotros siempre. Alejandro León manda saludos, buenas tardes.
Giselle Quiroz dice, a voltear la casa completa. Y ahorita, bueno, es buena época esta, ¿no? Sí, de empezar a sacar lo que ya no nos ponemos, lo que ya no nos gusta, lo que ya no nos sirve. Sí, sí, y a poner bonita la casa para las fiestas. ¿Verdad? Bueno, saludos para ambas, un gusto escucharlas, dice Indra Sánchez. Gracias, Indra. Roberto Menchaca dice, Roberto Hernández Menchaca, saludos a las dos. Muchísimas gracias, Roberto, también por escribirnos y hacerte presente. Veo, Lilian, que sin duda este tema de la psicología espiritual nos da para mucho, ¿no? En muchos sí. terrenos, y nos damos cuenta que verdaderamente observándonos un poco, es como también vamos creciendo y vamos progresando, ¿no? Así es, y pues bueno, hay que tener mucho, hay que observarnos, aprender a observarnos, a conocer nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestra manera de pensar. Uh-huh. Es muy importante cuando nosotros decimos algo, el universo es muy específico con nosotros. Debemos de tener mucho cuidado en lo que pensamos y en lo que decimos. Porque estamos pidiendo al universo y decretando las cosas que decimos. Pues cuando nosotros hablamos con amor, con entendimiento, con confianza, con sabiduría, eso se nos va a regresar a nosotros. Igual, hasta el más mínimo pensamiento, hay que cuidarlo. Sí, ¿verdad? Porque todo eso se nos revierte. Entonces hay que tener nuestra mente limpia, nuestro corazón también, y pensar antes de decir las cosas y al comunicarnos, porque luego muchas veces dicen que la palabra hiere más que cualquier guante, ¿no? Entonces hay que cuidar, porque todo lo que decimos se nos regresa. Me hiciste recordar, porque también lo leí, Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ríos, de Miguel Ruiz. Creo que el cuarto acuerdo es: ten cuidado con tus palabras. Así es. Cuida las palabras. Así es. Porque en realidad todos somos un espejo. Uh-huh. Entonces, quizá cuando nosotros decimos algo a otra persona, es lo que nosotros estamos viendo en esa persona que traemos dentro, y que quizá por nuestro ego y nuestras cosas no lo podemos ver en nosotros, ¿no? Pero lo vemos en la persona que tenemos enfrente, y entonces ahí es cuando debemos de tener cuidado. ¿Qué me molesta de ti? Ahí lo que tengo yo. Está como que sí, como reflejado, ¿verdad? Somos un espejo con las personas, entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Y pues aprender a vivir bonito y decretar las cosas bien. Y cualquier cosa que nos duela, independientemente de que vayamos al cuerpo, debemos de preguntarnos, ¿qué es lo que estoy haciendo que me está ocasionando esto? ¿O qué hice que lastimé mi cuerpo de esta manera? Entonces hay que pensar qué es lo que estamos haciendo que nos está llevando hasta una enfermedad, porque puede ser una molestia, pero si insistimos en lo mismo, genera ya una enfermedad. Entonces hay que aprender a conocernos y detectar qué es lo que es, lo que nos está molestando, y exteriorizarlo, aprender a exteriorizar las cosas. Muchas veces, por ejemplo, cuando traemos el dolor de garganta o la garganta, es que a veces no soltamos, no hablamos o nos callamos cosas, y eso nos ocasiona la garganta, o sea, nos afecta la garganta. Tenemos que saber decir las cosas. Cuando tenemos las gripas, las famosas gripas,
son lágrimas y sentimientos guardados, que de una u otra manera hay que sacarlos, ¿no? El agua representa los elementos, lo sentimental. Entonces, todo lo que genera agua es... sentimientos. Y la gripa, que son los usos nasales y de los ojos, bueno, pues es una manera de sacar eso que tenemos atorado ahí. O sea, busca la vía de salir finalmente. Para poder sanar. Es una manera así de poder desahogarte. Y pues bueno, cuando te dan gripas muy fuertes, entonces, ¿qué es lo que traes guardado en tu corazón que no lo quieres sacar? Entonces, todo eso nos lleva a un porqué. Este, lo que decíamos de la boca del estómago, es, aparte de los problemas con los hombres, también es baja estima. Hay que tener mucho cuidado con eso, en valorarnos siempre. Ya no te verás, ¿no? Dice. No, o sea, son muchas cosas. O sea, pero qué importante de verdad este saber y el autoconocimiento, ¿no? Todos hemos vivido de gastritis, de colitis, todo eso. Pues úlceras, ¿no? Y quienes la padecen, por ejemplo. Exacto. Entonces, ojo, ¿qué es lo que está pasando contigo, ¿no? Eso, los problemas del coxis, de los sacros, los nervios plexus sacros, son problemas o traumas de dinero, de que materialismo, se trabaja por obtener dinero, de los oídos, que es lo que no quieres escuchar. Entonces, hay que centrarnos y decir qué está pasando, qué es lo que necesito saber, qué es lo que necesito escuchar. Problemas de oídos, de los ojos, bueno, independientemente de qué es lo que no queremos ver, si es tu derecho, si es tu izquierdo, hombre, mujer, la gente hipertensa. ¿Qué hay con la gente hipertensa? Que es caprichoso y autoritario, que necesita que la gente haga lo que ellos quieren. Eso significa la hipertensión. ¿En serio? No me haces caso, ¡wow! Entonces subo todos mis niveles. Ajá, para que voltees a verme. Ah, ¿y viendo que se buscan? Y tan complicada que es la hipertensión. Así es. Ahí está denotada entonces. Mira, la caída del cabello, pues son miedos, nervios, ira que se tiene guardada, broncas y pérdidas también, pérdidas monetarias y de trabajo, personales, la ira es una enfermedad que se crea, porque es una enfermedad la ira, el odio, por callarse las cosas. Entonces hay que aprender a exteriorizar. Los pulmones, cuando tenemos problemas con los pulmones, es el machismo, o muchas veces un padre difícil. Las alergias, es cuando las mujeres se embarazan, los niños toman su ADN al estarse alimentando de ellas. Y entonces muchas mujeres que son solas o que son muy apegadas a los hombres, sus niños nacen con alergia. Porque le están creando una inseguridad a su hijo y la falta de un hombre, de un padre, entonces salen las alergias. ¿Cómo se cura eso? Se corta desde la mamá, ¿no? Aprender a no depender de los hombres, cortando eso, y entonces su hijo, con sus mismas células, su ADN, corta eso de inmediato, porque ya no tienen esa necesidad de estar con un hombre. Y así, las náuseas son personas que se
comen los problemas familiares y su manera de sacarlo, pues es devolviendo todo. Por ejemplo, no sé si los cólicos concretamente de los ciclos femeninos. Bueno, todo lo que significa ovarios es cuando una mujer tiene más utilizado su lado masculino, como que es el hombre de la casa. Ah, ya. Todo lo que son problemas de ovarios y toda esa parte de sacra, es eso. Que es una mujer que tiene más trabajado su lado masculino. Entonces hay que aprender a nivelar eso también. Y eso, hombro derecho, hacerse cargo de los hombres. Siempre debemos de entender que hay que ayudar a las personas, pero no cargárselas. O sea, puedo ayudarte en tu problema, pero yo no me voy a cargar tu problema. Tanto el hombro derecho es de los hombres y el hombro derecho de las mujeres. Entonces hay que soltar. Podemos ayudar, pero no nos vamos a cargar a las personas. Eso, porque también eso es como un también protegerte tú, ¿no? Así es. Cuidarte tú también, ¿sí? Todos tenemos alguien que nos cuida. Entonces, alguien que está muchísimo más arriba, el universo, nos cuida. Entonces, todos tenemos lo mismo. Entonces, yo me debo de cuidar a mí mismo, sí ayudar a los demás. Pero yo me cuido a mí mismo. Entonces, cada quien se debe de cuidar de las personas. La ansiedad son miedos, miedos de las personas. Dolor de cabeza, pues es que piensas mucho, hay que liberar tu mente, hay que darnos espacios, hacer respiraciones, limpiar, limpiar nuestra mente para que dejen de doler la cabeza. Hay que soltar las cosas. La osteoporosis es rigidez en tu vida, en tus cosas, los huesos, es trabajar por dinero. Hay que trabajar o hacer las cosas siempre pensando en abundancia. Cuando uno hace las cosas bien, vas a recibir abundancia en todo. Entonces no solamente hay que decir, no, pues voy a agarrar este trabajo porque ahí me pagan bien. No, porque eso ya te genera una enfermedad. Sino que voy a agarrar este trabajo porque me gusta, porque me hace feliz, porque es lo que yo siempre quise ser. Entonces sí, eso me va a generar abundancia. Porque lo otro me va a generar dinero. Pero también me va a causar un estrés, un no me gusta, voy a fuerza y nos va a enfermar. Entonces son muchas cosas las que podemos ir viendo y pues bueno, todo nuestro cuerpo nos va a ir diciendo si vamos bien o vamos mal. Como dices, si voy bien o me regreso. Exacto. y Lilian, te preguntaría, creo que ya casi que nos vamos, ¿verdad, Alexis? Fíjate, y con la psicología espiritual, la verdad me parece interesante, sobre todo también es muy útil esto que nos acabas de comentar. Nos queda pendiente el masaje relajante, la reflexología podal y la interpretación de los sueños, pero bueno, nos comprometemos a abordar también estos temas. Por último te preguntaría, si alguna persona que en este momento nos vio y nos escuchó y se identificó con lo que el día de hoy nos estabas compartiendo y desglosando y quiere pues sí sanar y atenderse, autoconocerse también, ¿a dónde tiene que dirigirse? Bueno, es a mi teléfono
44 31 83 75 32, ya sea por llamada o por WhatsApp. Hacemos una cita y podemos concretar para una terapia. O también, si quieren ver las demás cosas que manejamos, estamos en Facebook. Ah, sí, la otra vez ya te había dado el like. A ver, cuéntanos. Esta es el Face, Evolución 5D, ¿verdad? Ajá. Evolución 5D. Ahí, yo ya te di like. Ah, muchas gracias. Desde la vez pasada. Entonces, ahí también estás y te puedes mandar un inbox en determinado momento, quien desee. Así es, y ya concretamos una cita y ya es. Vemos qué es lo que quiere trabajar. Y pues hay muchas maneras de llegar a profundizar en lo que se tiene que trabajar la persona, y muchas maneras de poderlo ayudar para sanar lo que tiene que sanar. Solamente tienen que estar con la disposición de quererlo hacer. Porque cuando uno va para probar, las cosas no se hacen. No, sí. Cuando uno tiene toda la disposición de trabajar en uno y de cambiar las cosas, se hace. Es decir, como que hay que fluir. Exacto. Hay que dejarse fluir y todo empieza a pasar. Ay, qué bonito. Muy bien. Lilian, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Una vez más, te esperamos pronto. Agradecemos muchísimo tu presencia, y bueno, pues aprovechar, porque finalmente todo este mes debe estar lleno de muchos deseos. Todo lo mejor para ti y tus seres amados en estas épocas. Muchísimas gracias igualmente. Que todo sea muy bonito en estas fechas, que sea lleno de amor, que todos tengamos muy buenos pensamientos. Debemos de mandarle mucha energía a nuestra Madre Tierra. Sí. Mucho amor, mucha paz, y pedir que todo salga bien en estas fechas. Que así sea para ti y para todos. Muchas gracias. Gracias, Lilian. Hasta en otra ocasión. Gracias a Alexis Garriga. Alexis, gracias. Él ha estado en la realización y controles técnicos de este espacio. Soy Claudia Álvarez Medrano. Les esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde en una emisión de Comisión Iberoamericana Radio. Hasta entonces, que la pasen bien.